Hola a todos, pues bienvenidos a este espacio que hemos generado en UTC para comentarles cuál es el modelo educativo de la Universidad Tres Culturas. Entonces, comenzamos. El modelo educativo de la Universidad Tres Culturas, pues es un modelo que está, primero que todo, centrado en el estudiante. Este es un aspecto que es vital. Toda la organización, toda la Universidad Tres Culturas está organizada de tal manera que el estudiante esté en el centro. De tal manera que buscamos que él tenga una muy buena experiencia educativa en la universidad. Es decir, que tenga la posibilidad de que no solamente pues de tener un espacio para la formación disciplinar, sino también que tenga la posibilidad de tener una buena experiencia en el salón de clases, una buena experiencia de relacionamiento con otros compañeros, una buena experiencia de relacionamiento con su profesor. Una buena experiencia en cuanto a cómo el estudiante interactúa con la infraestructura de la universidad. Entonces hemos pensado, pues, unas aulas que están diseñadas con ciertos colores y ciertos espacios que favorecen también el buen ambiente y un buen entorno para el aprendizaje dentro de la universidad. Hemos también organizado unos escenarios específicos de aprendizaje, como por ejemplo laboratorios de gastronomía, laboratorios de criminalística, laboratorios para diseño gráfico, espacios para la arquitectura y pues diferentes elementos y recursos electrónicos que permiten que el estudiante realmente esté en el centro y realmente pueda tener una experiencia satisfactoria en la parte académica. Y para ello no es solamente la academia la que se organiza alrededor del estudiante, sino también toda la estructura administrativa. Buscando que el estudiante se sienta realmente cómodo y acompañado desde el primer momento, no solamente de las clases, sino desde el primer momento en que llega a la Universidad Tres Culturas. Entonces, en nuestras recepciones, en nuestros puntos de inscripción, pues desde allí vas a encontrar también un trato amable, un servicio volcado, a acompañarte y a buscar que realmente te sientas en casa, ¿no? Y que te sientas acompañado durante un proyecto que no es un proyecto solamente importante para ti como estudiante, sino que es un proyecto importante para nosotros como Universidad Tres Culturas. Entonces, ese es un primer punto del modelo educativo de la Universidad Tres Culturas. Está centrado en el estudiante. Luego, todo lo que se piensa estratégicamente como organización tiene un efecto sobre el estudiante. Si hay inversiones, por ejemplo, entonces para desarrollo tecnológico, como lo hemos hecho, entonces pues son inversiones que están pensadas no para la institución, sino para que eso redunde en un efecto positivo en el estudiante, en una experiencia positiva para el estudiante. Adicionalmente, nuestro modelo educativo, pues, tiene un enfoque en lo que se conoce como habilidades transversales. También en algunos escenarios se llaman soft skills, en algunos escenarios habilidades blandas o competencias blandas, pero son elementos que son bien importantes para desarrollar, porque resulta que estamos en un momento de una cuarta revolución industrial. Quizá ustedes han escuchado hablar de eso, pero estamos en un momento donde la tecnología pues ha revolucionado la forma en que se vive el mundo, en que se vive dentro del mundo, en el que se vive diferentes áreas, no solamente la parte educativa, sino la parte comercial, la parte legal, ¿no? Toda la parte incluso de administración, la parte de administración de justicia, la parte de criminalística, las tendencias en arquitectura, es decir, las formas contables. Todo esto ha cambiado gracias a la tecnología y estamos en un mundo donde las empresas están, muchas empresas están volcadas al mundo tecnológico, se soportan en una base tecnológica y entonces necesitamos no solamente competencias puras en estos aspectos disciplinares y estos aspectos tecnológicos, sino que necesitamos unas habilidades transversales que se han convertido en elementos vitales para lograr un empleo y para conservar el empleo, que eso es bien importante. Habilidades transversales como cuáles, el liderazgo, por ejemplo, la inteligencia emocional o el manejo de las emociones, la resiliencia, el trabajo en equipo, la capacidad comunicativa. Y esos elementos son aspectos que dentro del modelo educativo de la Universidad Tres Culturas, pues son un core o un núcleo importante dentro de los planes de estudio. Ustedes van a tener la posibilidad dentro de sus planes de estudio de cursar asignaturas como estas, como por ejemplo
interpretación de textos y contextos, en la parte de cómo organizar nosotros un texto, de cómo nosotros leer el entorno y a partir de eso sabernos comunicar. Asignaturas como liderazgo, como resiliencia, como el tema de inteligencia emocional. Esas son asignaturas que ahora son fundamentales, porque antes se veían como es algo que el estudiante va a desarrollar o es algo que debe venir con la personalidad, pero ahora se entienden como una competencia, como una habilidad. Y es una habilidad precisamente para poder responder a esa cuarta revolución industrial y para poder responder a los trabajos del futuro. Entonces es fundamental que un plan de estudios, y por eso en la Universidad Tres Culturas lo hace, un plan de estudios universitario involucre el tema de las habilidades transversales, porque son fundamentales para sobrevivir en el mundo laboral. Y esa es la importancia, y por eso, perdón, la importancia que le damos en la Universidad Tres Culturas a estas habilidades transversales. También, nuestro enfoque o nuestro modelo educativo es un modelo educativo pluridimensional, y les voy a explicar eso y por qué esa pluridimensionalidad tiene relación con lo que se conoce como la formación integral. Muchas instituciones alegan o refuerzan o comentan el tema de la formación integral, pero esa formación integral en la Universidad de UTC lo hacemos realidad a través de un tema, de una propuesta pluridimensional. Esta propuesta pluridimensional es que no solamente nos preocupa el aspecto cognitivo de los estudiantes, cognitivo me refiero al tema del pensamiento, no solamente nos interesa como universidad que nuestros estudiantes de derecho pues tengan en su cabeza todos los códigos federales o los códigos según el estado donde se encuentren, ¿no? Sino que además de eso nos interesan que sean personas de bien, buenas personas, pero personas que estén sanas, tranquilas en los aspectos psicológicos, por ejemplo, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, ¿no? Entonces, buscamos que la formación de la Universidad Tres Culturas sea una formación que tenga un impacto en todas las dimensiones del sujeto. Por eso es pluridimensional. Por eso no solamente va a ser un centro de estudios donde nos va a preocupar si los estudiantes recibieron la información y si son capaces de devolver esa información en un examen. No solamente eso, nos preocupa mucho el proyecto de vida integral, la formación integral. Y por eso aquí en la Universidad Tres Culturas, pues vamos a tener escenarios como los que ya les comenté, orientados a las habilidades transversales, pero también otros escenarios de convivencia, por ejemplo. Escenarios de construcción de proyectos, donde ustedes como estudiantes van a poder interactuar con estudiantes de otras disciplinas. Y esa es parte del modelo que tiene UTC para ustedes, que son estudiantes que aspiran a ingresar a nuestra universidad. Que en algunas clases ustedes tengan la posibilidad de compartir con estudiantes de otras disciplinas para que puedan también junto con ellos leer el mundo de manera diferente. Porque en la vida real, en los equipos de trabajo, en los empleos, nosotros no vamos a trabajar solamente con colegas de nuestra disciplina, vamos a tener que trabajar con colegas de otras disciplinas. Entonces, allí por eso es importante que en UTC nosotros buscamos que ese enfoque pluridimensional se viva en diferentes actividades y también dentro de las mismas áreas de especialización, las escuelas de turismo, las escuelas de las áreas empresariales, en las escuelas de ciencias sociales, en las escuelas de ciencias computacionales, los estudiantes también desarrollan proyectos para que dentro de ese manejo de proyectos, ustedes puedan también tener la posibilidad de desarrollar las competencias del ser, no solamente del saber hacer. Es importante saber programar, obviamente, después de estudiar la licenciatura de ciencias computacionales en la Universidad de Tres Culturas, pero también es importante saber ser, poder compartir con el otro, poder preocuparse por el otro, poder interactuar con un profesor o con un coordinador que se preocupa por mi dimensión psicológica, por la dimensión familiar mía, por la dimensión laboral, que entiende cuál es el contexto en el que yo me muevo también para poderme ofrecer dentro de ese modelo centrado en el estudiante oportunidades no solamente desde la académica, sino oportunidades que también van incluso en lo que tiene que ver con los aspectos financieros, porque
Sabemos que la economía de cada uno es diferente y por eso UTC busca muchas veces facilitar escenarios para que nuestros estudiantes logren permanecer siempre en la universidad, manteniéndose al día con sus pagos, con sus colegiaturas. Y eso hace referencia a ese enfoque pluridimensional. Nos importan ustedes como seres multidimensionales. Y bueno, esto nos lleva a los dos puntos pues, que quizá también son cruciales dentro del modelo educativo, y es que nuestra educación, nuestro proyecto educativo está centrado en competencias. Y eso es importante. No todas las universidades o no todos los centros educativos tienen un enfoque en competencias. Nosotros tenemos ese enfoque en competencias y es que nuestra formación busca que al final de cada uno de los cuatrimestres, al final de cada una de las asignaturas, el estudiante realmente pueda hacerse un examen, una introspección, una revisión y se dé cuenta realmente que aprendió algo que puede aplicar en el contexto, que eso es importantísimo. Las competencias hablan de eso, de saber hacer dentro de un contexto específico. Y eso es lo que busca nuestro proyecto educativo. Está muy bien, obviamente, y todas nuestras asignaturas y nuestras licenciaturas tienen un conocimiento teórico que es fundamental, que pues la teoría fundamenta, obviamente, toda disciplina. Pero buscamos que esa teoría se logre aterrizar en un saber hacer en el contexto. Y eso quiere decir que si yo curso pues una asignatura, por ejemplo, como psicología educativa dentro de la licenciatura de pedagogía, pues cuando yo termine esa asignatura, que yo pueda decir, ya sé hacer algo dentro de un contexto específico, como por ejemplo, ya tengo la capacidad de orientar a una institución educativa sobre cómo implementar un modelo educativo o un modelo pedagógico, teniendo en cuenta las características psicológicas y las características sociodemográficas de su población. Ahí es un saber hacer en contexto. Y eso es lo que buscamos en todas nuestras licenciaturas y con nuestro modelo educativo. Y para eso, pues tenemos también que estas competencias se relacionan con aspectos fundamentales para la vida misma ahora en el tema profesional, y es la investigación, pues todo el tema de desarrollo e innovación, que es lo que se conoce como I+D+I. Nosotros buscamos que dentro de nuestro proyecto educativo, mientras el estudiante va desarrollando esa capacidad de saber hacer en el contexto, pues empiezan a aparecer esos elementos importantes de innovación. Por ejemplo, los estudiantes de diseño gráfico tienen sus trabajos de muestras empresariales, y es allí cuando llega una empresa real, porque es una empresa real, que les solicita, por ejemplo, trabajar en su marca empresarial, ¿no? En todo lo que tiene que ver el diseño de la marca, los logos, los eslogans, los colores, la página web, todo esto, pues allí es cuando ya esto teórico lo tengo que aterrizar en un contexto y tengo que innovar, tengo que desarrollar, tengo que investigar para poder lograr darle una satisfacción a esa empresa con respecto a eso que nos está solicitando. Y nosotros obviamente los estamos ayudando cada vez más, dándoles más recursos tecnológicos que les permitan también estar cada vez más frescos con esa información. Por ejemplo, nuestra universidad tiene en la actualidad una biblioteca digital donde los estudiantes en estos procesos de investigación para poder cumplir con estas competencias, entonces pueden ingresar a una base digital donde encuentran cientos, miles de libros que pueden descargar y que pueden ellos revisar para sus temas de investigación. Por ejemplo, la Universidad Tres Culturas cuenta con la base de datos Get Abstract. Y esa base de datos de Get Abstract es una base de datos que nos permite tener hoy, los últimos lanzamientos de libros que están relacionados con temas de tecnología, con temas de innovación, con temas de gestión administrativa. Digamos que los últimos textos que están saliendo en el mercado, los tenemos en esa plataforma Get Abstract en una versión resumida, de tal manera que el estudiante no tendría que acceder, porque muchas veces no nos leemos los libros completos, sino que necesitamos acceder a una parte importante. El estudiante puede acceder a esos resúmenes y puede tener esa información que le permite desarrollar su competencia y desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
Bien, vamos a tener nosotros una biblioteca digital, además más completa, con otras bases de datos, con libros de Alfomega, con libros de Pearson, con para la parte legal, con libros de Tyrann LeBlanc. Es decir, vamos a tener varios elementos en los recursos digitales para que el estudiante, usando elementos tecnológicos, pueda permanentemente acceder a esa información y estar, pues, actualizado y desarrollar realmente esas competencias. Y además de esto, todo el tiempo, el estudiante de la Universidad Tres Culturas está inmerso en un contexto tecnológico, pues porque sus clases están soportadas en un LMS, que es un sistema de gestión de aprendizaje de contenidos que se llama Moodle y va a ser la versión 3.9 para los estudiantes que de nuevo ingreso. Y allí, pues todo el tiempo, al estar interactuando con tecnología, eso les va a facilitar que desarrollen esas competencias tecnológicas que son fundamentales para el trabajo. De esta manera, logramos que nuestros estudiantes lleguen a un contexto de, pues cuando estén en esa fase de egresados, a un contexto que les facilite la empleabilidad. Y por si fuera poco, pues contamos también con bolsas de trabajo que el estudiante puede consultar desde el ingreso mismo a la universidad y les permite estar permanentemente pues buscando escenarios laborales donde puede aplicar lo que va conociendo aquí en la universidad. Obviamente la universidad facilita si el estudiante es una jornada escolarizada, una modalidad escolarizada en la diurna y hay un trabajo, pues que podamos organizar los horarios y podamos organizarle todo para que el estudiante pueda acceder a esos empleos. También trabajamos permanentemente en la formación del estudiante para que pueda presentarse a un trabajo, cómo presentar una hoja de vida, cómo presentar un currículum vitae, cómo presentarse a una entrevista, cuáles son los errores que no se deben cometer en una entrevista, qué hacer cuando hay detrás de uno un headhunter, un reclutador, cómo comportarse ante ellos. Estos temas de empleabilidad son fundamentales para nosotros y son los que nos llevan a que realmente logremos esa transformación que dice nuestro eslogan. Nuestro eslogan habla de una experiencia que transforma, si se dan cuenta, este modelo educativo tiene estos elementos que buscan desde el principio una experiencia y al final una transformación. Pero una transformación no solamente del estudiante en cuanto a que conoce un poco más, a que sabe un poco más, no, una transformación realmente pluridimensional, que el estudiante sabe que pero también es un estudiante que sabe hacer y es un estudiante que sabe ser, que puede también comportarse de manera ética, de manera responsable, y es un estudiante que tiene un impacto positivo dentro de su núcleo más pequeño e inicial, que es la familia. Y de esta manera, pues seguramente dentro de grupos más amplios, como por ejemplo sus compañeros de trabajo, sus entornos laborales, sus entornos académicos. Y justo eso es lo que buscamos cuando hablamos de transformación. Buscamos que el estudiante logre realmente, pues, transformar su vida propia, pero la vida de los que están allí cercanos. Y por eso cuando hablamos de las personas que hacen parte de la Universidad Tres Culturas, de los cerca de 19 mil estudiantes que en la actualidad nos acompañan, hablamos de 19 mil familias que están siendo transformadas por los proyectos de vida que ustedes como estudiantes están desarrollando en nuestra institución. Entonces, de esta manera, los invito a que conozcan, a que se acerquen, a que profundicen y a que se vinculen con nosotros en la Universidad Tres Culturas para que puedan vivir este modelo educativo, para que puedan vivir esa experiencia que transforma y que para que podamos todos brindarles cada vez más y más recursos que les faciliten su aprendizaje, que los pongan en contacto con el mundo real, que los pongan en contacto con las posibilidades y las necesidades que ustedes van a tener en los trabajos del futuro y seguramente trabajos que ustedes van a ocupar y que cada día pues ustedes puedan tener una mejor calidad de vida y si ustedes están felices pues nosotros obviamente vamos a estar mucho más felices. Entonces, quería compartirles eso de nuestro modelo educativo y bueno, aquí estamos en la Universidad Tres Culturas para servirles, para acompañarlos y para que todos juntos logremos esos proyectos de vida que ustedes tienen como profesionistas y posteriormente, pues más allá en su mundo laboral,
o continuando con su mundo profesional. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.